Betty, Cielito Lindo, niños chiquitos, me impresionó mucho ver tantos chiquitos ahí en la comunidad felicitándome y abrazándome, y la fiesta siguió ayer, ¿no? Me mandaron a hacer una misa, me llevaron a una recepción y la gente toda, pero pasteles, no te cuento. Es muy emocionante, no pensé la verdad que me fueran a recibir de esa forma, y bien contenta de representarlos, porque pues esta comunidad, no, ahí nací, ahí crecí, ahí vivo, ahí me formé, y bien contenta de que pueda darles esto. Es una experiencia inolvidable, como lo dicen mis compañeros. Es algo que uno soñó desde chiquito, trabajas muy fuerte, y el hecho de estar ahí y ver tus compañeras, el nivel que hay, dices, wow, no puedo creer que estoy aquí, ¿no? Entonces es muy emocionante, pero sobre todo muy gratificante, porque estamos ahí, somos buenos también. Se arrancó, fue una prueba muy dura desde que se arrancó. Entonces pues también había que mantener un poco la calma, no desesperarnos en la primera vuelta. Es una competencia que dura aproximadamente hora y media, hora 20. Entonces pues había que mantener la calma, tratar de ver cómo se sentía también el brasileño, que sabemos que pues es un rival muy fuerte, está tercer lugar a nivel mundial. Entonces pues es uno de los corredores más fuertes que iba en esta competencia, ver cómo iba de piernas, y pues afortunadamente logramos sacar la medalla de oro. Pues sí, con todos sus logros y todo, pero tú fuiste ganador, mi querido Gerardo. Oye, Gerardo, cuéntame, ¿qué? Ok, ganas, sí, ahí viene mucha emoción, mucha felicidad, lo que tú quieras, pero el momento en el que te ponen tu medalla, en el momento en el que ves la bandera mexicana, el momento a ti te tocó ir, ¿no? Hubo sí, 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 nacional, por supuesto. ¿Qué se siente en esos, no sé, dos minutos, un minuto que dura toda esta experiencia de la premiación, Gerardo? Cuéntame. Pues esto es un sentimiento muy bonito, la verdad. Te vienen a tu mente todos los recuerdos de durante tu preparación, durante todos los años que pues quisiste estar representando a tu país, a tu estado. Pues al escuchar tu himno, todos esos recuerdos te vienen a la mente, no estar cerca de tu familia, el estar en otro país compitiendo, pues todo eso te viene a la mente, y también te sientes feliz, ¿no? De poder conseguir lo que por muchos años soñaste o por muchos meses has trabajado. Pues también es una alegría el poder estar ahí arriba escuchando tu himno, y pues es muy bonito. Nosotros no nos tocó el himno nacional porque ganamos plata en parejas y ganamos plata en individual, y no sé, individual, plata en mi compañera Cered. Pero la experiencia que nosotros tuvimos en Lima ha sido de las más gratificantes, yo creo que la más significativa en mi carrera, y estuvimos muy cerca del oro, todavía tenemos esa sensación de haber estado muy cerca, pero muy contentos con la participación, con la representación para México y para Guanajuato, y muy contentos. De las mejores experiencias, supongo, en tu vida. Sí, claro, o sea, es el mejor torneo que yo he tenido en mi vida a nivel individual y a nivel parejas, porque solo son dos pruebas y son justas muy cortas, donde tienes que adaptarte rápidamente y si no te facilitan. Entonces nos gustó mucho trabajar en equipo, y con ese mismo objetivo salimos a los individuales y nos fue muy bien.